tardes, bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de Costa Rica Noticias, arranque de semana. Esperamos que hayan tenido un lindo fin de semana. Eisel Chacón Cordero les saluda y de inmediato los invito a ver nuestros titulares. Inició juicio en Alajuela contra 6 personas que habrían sustraído combustible del poliducto de Recope en Atenas. Al parecer intentaron robar 19.000 litros de diésel. Privados de libertad realizaron un motín este lunes en La Reforma, pidiendo que se permitan de nuevo las visitas, suspendidas por un brote de paperas. Expresidenta del PAC firmó contratos de servicio sin conocer su contenido. En 2006, la agrupación presentó al Tribunal Supremo de Elecciones un monto por contratos de más de 1.161 millones de colones. Encuentro sobre cambio climático en 2025 en el país permitirá a más de 1.000 personas de todo el mundo proponer iniciativas para combatirlo. Gobierno espera que Costa Rica se convierta en un líder verde y azul a nivel global. En el campo internacional, detenidos en Hong Kong por llevar el rostro cubierto en manifestaciones ante nueva normativa que lo impide. Vamos al detalle de las informaciones. La CRECOP 25 permitirá a más de 1.000 personas de todo el mundo proponer iniciativas para el cambio climático. El gobierno espera que Costa Rica se convierta en un líder verde y azul a nivel global. Esta semana Costa Rica es sede de la Conferencia Preparatoria sobre Cambio Climático, conocida como PRECOP 25. La actividad se realiza en el Centro Nacional de Convenciones del 8 al 10 de octubre, con la participación de más de 1.000 personas entre nacionales e internacionales, que tienen como objetivo generar propuestas y condiciones de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, la cual se realizará en Chile en diciembre próximo. COP es una reunión preparatoria para una reunión más grande que se hará en diciembre en Chile con todos los estados que son miembros de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas. Entonces, normalmente estas reuniones son reuniones pequeñas donde solamente asisten negociadores, normalmente son de un día y medio más o menos y no son abiertas al público. Costa Rica, como siempre, decidió hacer algo poco convencional y esta vez tenemos entonces 3 días de reunión preparatoria. Gobiernos locales, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes forman parte de este encuentro trascendental para Costa Rica. Por ejemplo, este lunes, jóvenes activistas climáticos se organizaron para implementar un día de conferencia con varios paneles y talleres, donde brindan aportes sobre las perspectivas, opiniones, acciones y posiciones políticas de los jóvenes con respecto a temas claves y acciones climáticas. Las personas jóvenes somos personas vulnerables ante el cambio climático. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a sentir las consecuencias y todas las afectaciones a mayor medida en los próximos años. Entonces, por esta razón es que como personas jóvenes tenemos que comenzar a articular y a generar acciones y sobre todo incidir en las tomas de decisiones. Nosotros trabajamos mucho la parte de limpieza pues de zonas públicas, de áreas verdes, limpieza de playas, limpieza de ríos, trabajamos mucho la parte de separación de residuos, de estrategias amigables con el ambiente, compostaje, ¿verdad? Y también trabajamos la parte de realizar conciencia, trabajamos mucho con escuelas y con colegios. La idea del gobierno es poner a Costa Rica dentro del panorama mundial en materia verde y azul. Queremos demostrarle al mundo en este país que decidió y pudo hacer lo que parecía imposible posible, que ahora en este momento en donde sufrimos una crisis climática, es posible pasar a la acción climática. Es posible que desde la juventud, desde las mujeres, desde los nuevos liderazgos, podamos asumir retos ambiciosos entre todos los países y que podamos generar el cambio. Este lunes se llevaron a cabo los primeros espacios de una lista de más de 70 actividades durante la PRECOP 25, que incluyen talleres, conferencias, simposios, mesas redondas y reuniones, y que girarán en torno a 3 grandes ejes temáticos: océanos, ciudades y naturaleza. Este lunes inició el juicio contra 6 personas acusadas de intentar robar combustible del poliducto de Recope. Al parecer trataron de sustraer 19.300 litros de diésel. Desde este lunes y hasta el próximo miércoles se desarrolla en los tribunales de justicia en Alajuela un juicio contra 6 personas por el intento de sustraer 19.300 litros de diésel del poliducto de Recope en Atenas en el 2018. De acuerdo con la fiscalía, los acusados abrieron una toma ilegal en el poliducto de Recope en Atenas y lograron extraer los 19.300 litros de diésel, pero fueron sorprendidos cuando los transportaban en tanquetas.
El 3 de septiembre del 2018, seis sujetos, actuando de común acuerdo, se presentaron a la localidad de Atenas, en Balsa, sitio por donde transcurre el polioducto de Recope. Y en ese lugar, en horas de la madrugada, sustrajeron 19.43 metros cúbicos de combustible tipo diésel, que tiene un valor aproximado a los 9.600.000 colones para la refinadora Costarricense de Petróleo. Dos de los imputados están en prisión preventiva, los otros cuatro cumplen medidas cautelares. De acuerdo con la información de un miembro de la DIS que estuvo como testigo, el combustible se derramaba del camión donde lo transportaban. También declaró el chofer que sin saber fue contratado para manejar los vehículos. Incluso la fiscalía desistió de seguir contra él algún proceso porque no se determinó que él tuviera conocimiento de lo que llevaba. No, en el acto de Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional se recibe información confidencial y al sitio se traslada no solamente la DIS, sino también el OIJ de la localidad de Atenas, y ahí proceden a detener en flagrancia, básicamente en ese momento, a los seis sujetos que estaban en ese momento sustrayendo el combustible. El camión con el combustible fue en ese momento interceptado y decomisado por parte de la policía. El robo de combustible en Recope ha generado pérdidas en 3 años de más de 7 mil millones de colones. 900 privados de libertad intentaron amotinarse de una de las cárceles de San Rafael de Alajuela contra las medidas sanitarias debido al brote de paperas que impide la visita familiar. Pasada las 9 de la mañana fue cuando inició el intento de motín en el Centro Geraldo Rodríguez en San Rafael de Alajuela. De acuerdo con Adaptación Social, al menos 15 privados de libertad fueron los cabecillas y quienes incitaron al resto de reclusos para que quemaran colchonetas e intentaran amotinarse. De los 1.148 privados de libertad en esa cárcel, al menos 900 se unieron a la revuelta. Hay un grupo ahí que hostiga que otro sector se amotine y se da el evento donde empiezan a quemar colchonetas, donde se pedazan camarotes, donde hacen algunos daños menores ahí para buscar cómo armarse y con eso repeler la acción de la policía. Al momento en que se da el evento, la policía interviene, se genera una primera contención e inmediatamente, activado ya el protocolo, empiezan a llegar recursos de fuerza pública, llegó también gente de bomberos y llegó gente de Cruz Roja. Ellos se quejan en contra de las medidas sanitarias que tomaron las autoridades debido al brote de paperas. La principal medida que reclaman es la restricción que hay de visita familiar. Ellos lo que quieren es que se les restablezca la visita familiar. Lo que pasa es que como hay una orden sanitaria, se les ha dicho que por un tema de salud pública eso no es posible. Sin embargo, la institución ha hecho toda una serie de esfuerzos precisamente para buscar cómo mitigar el impacto y la ansiedad que eso les pueda generar a ellos. Una hora después, las autoridades controlaron la revuelta y trasladaron a los privados de libertad que incitaron el movimiento. En total, se han presentado 232 casos de privados de libertad con paperas, de los cuales 26 aún se mantienen aislados. 5 de la tarde con 40 minutos, le mostramos imágenes de cámaracr.com. Observa usted el sector de la intersección en Guadalupe, específicamente en el cruce donde se ubican los semáforos. Importante cantidad de vehículos transitando a esta hora por este sector en condiciones no tan fluidas. No se reportan lluvias a esta hora en este sector de la capital. También le recordamos nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Costa Rica Noticias, usted lo ve en pantalla. En Twitter como @CinarNoticias, nuestro canal oficial de YouTube es Costa Rica Noticias y nuestra página web costarricanoticias.cr. Hacemos nuestra primera pausa comercial, enseguida volvemos con más noticias. Encuentro sobre cambio climático en 2025 en el país permitirá a más de 1,000 personas de todo el mundo proponer iniciativas para combatirlo. Gobierno espera que Costa Rica se convierta en un líder verde y azul a nivel global. Adiós estrés. Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. Córtelas usted también. Y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular, que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito, con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular, 50 años trabajando por su bienestar. Situación de peligro. ¡Mira! ¡Ya llegó el reto! ¡Crucemos rápido por aquí!
Entre los autos nunca tenés que pasar, porque por tu estatura te volvés invisible a los conductores. Cruza siempre en las esquinas o zonas peatonales. Mira siempre 3 veces a ambos lados antes de cruzar. Compartí este consejo con tus amigos. ¡Oh, no! ¡Otra emergencia! Misión cumplida. Hagámonos visibles y prevengamos accidentes. Un mensaje de Brigada Vial y COSEBI. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Buenos días! ¡Buenos días, niños! ¡Ya está el desayuno! ¡Buenos días, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. Un minuto y listo. Es lo que necesita para actualizar sus datos en Popular Pensiones. Visite www.popularpensiones.fi.cr y complete el formulario. Así recibirá el estado de cuenta de su FCL y de su fondo de pensión. Verifique los movimientos de estos fondos y cuide el fruto de su trabajo. Además, contamos con otras formas de hacerlo. Popular Pensiones, excelencia en servicio. Si tiene que realizar alguna transacción en dólares para este lunes, tome nota cómo se ubica esta moneda extranjera. Según el Banco Central, la compra se cotiza en 578 colones con 10 céntimos y la venta 585 colones con 88 céntimos. La expresidenta del PAC firmó contratos de servicios sin conocer su contenido. En el año 2006, la agrupación presentó al Tribunal Supremo de Elecciones un monto por contratos de 1.161 millones de colores. Alegando confianza en su equipo y la gran cantidad de labores propias de la presidencia de un partido político, es como Elizabeth Fonseca justifica la firma de decenas de contratos de servicios sin conocer su contenido. Aquí todos los que hemos participado en campañas políticas sabemos que las campañas políticas siempre tienen algo de caótico, que hay que correr, que hay que hacer demasiadas cosas. Y se funciona con base en que uno tiene confianza en el equipo con el cual labora. A mí me llegan los contratos de tesorería, yo miro por encima, no retengo porque es imposible retener después de tantos años. Y pues uno firma el contrato confiando en las personas del equipo de trabajo. Fonseca fue llamada a comparecer ante la Comisión Investigadora para analizar el financiamiento y pagos realizados por el Partido Acción Ciudadana en la campaña presidencial 2006-2010. El formato del contrato, como ya está claramente establecido, es idéntico, es el mismo, se usaron los mismos contratos. Por el fondo, por lo que eso significa, yo puedo hablar del 2006, no del 2010. El diputado de la Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, criticó que el monto total de contratos asciende a 1.161 millones de colones de contratos PAC, situación que la ex jerarca del PAC pareció no sorprenderle, pero reconoció que no fue cuidadosa. La respuesta es que no me llamó la atención, porque en general las campañas políticas del PAC han sido campañas austeras y los montos gastados por otros partidos políticos siempre han sido mucho mayores. Fonseca, quien además fue diputada del PAC en el 2010, recomendó que el tema de financiamiento a los partidos políticos se debería retomar e instó a los legisladores a proponer reformas al sistema electoral para recuperar la confianza de los votantes. El Estado de la Nación señala que el FES no debe ser el único medio de financiamiento para las universidades públicas. El manejo que realizan las universidades públicas del Fondo Especial para la Educación Superior, FES, fue lo que citó a funcionarios del Estado de la Nación a la Asamblea Legislativa,
un financiamiento alternativo y no exclusivo del Estado fue parte de lo expuesto por los expertos. Aquí es claro que con más recursos en esta coyuntura no van a venir ni del Estado ni del bolsillo de las familias, hay que innovar mucho en la gestión. El informe ha insistido mucho en un nuevo modelo de regionalización, optimizar el uso de los recursos. La diputada Patricia Villegas, de Integración Nacional, abordó la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso para estas entidades de educación superior. Es necesario diversificar las fuentes, o sea, y ahí hay dos avenidas. Uno es a partir del concepto de la triple hélice o la quinta hélice, que es acercar más a las universidades al sector productivo, y ahí el tema de la contratación, venta de servicios, la integración, digamos, la articulación entre laboratorios, la capacidad instalada en ciencia, tecnología e innovación de las universidades públicas con el sector privado, tiene que haber tiene que ser mucho más intensa, eso lo hemos indicado. Dentro de los resultados del estado de la educación, también se les detalló a los diputados de la Comisión FES algunos de los retos de las universidades públicas, como lo son ampliar la cobertura en equidad, optimizar recursos, asegurar la calidad con acreditación obligatoria y mayores políticas nacionales en educación superior. La falta de legislación, información y mayor responsabilidad de las entidades facilitan los delitos informáticos en Internet, así como las estafas telefónicas. El organismo de investigación judicial tiene identificadas tres modalidades de delitos informáticos o estafas telefónicas, por medio de las cuales se les sustrae a las personas el dinero de sus cuentas bancarias. Estos son el falso funcionario, una persona que se hace pasar por un trabajador de un banco o una entidad, conferencia telefónica, donde se le hace pensar a la víctima que la institución está realizando un proceso, para lo cual se debe incorporar a otros supuestos funcionarios. El phishing, en el cual se simula un sitio falso igual al de un banco, por ejemplo, para obtener usuario y contraseña. Pero ellos tienen muchos recursos, utilizaron un software donde podrían ver mi pantalla, y entonces cuando yo estaba ingresando al banco, ellos podían ver los números del token. Uh-huh. Y bueno, me vaciaron todas las cuentas. Para expertos, falta legislación que permita un método más efectivo para identificar esos casos, dé mayor responsabilidad a las entidades y protección a los usuarios, más aún a quienes no cuentan con pocos elementos para prevenir dichas situaciones. En la Asamblea Legislativa existe un proyecto de ley que permitiría incluir nuevos tipos de delitos informáticos y que exige al Poder Judicial una estrategia. Es el mismo proceso y ellos tienen grandes datos de eso. Como informático me va a decir que no se puede hacer nada y cómo me lo ponen la responsabilidad de las personas. Uh-huh. Un cliente, curiosamente, en Quepos, me dice, es que a mí cuando pedí información, que eso es otro dato, la gente tiene derecho al acceso a la información de sus datos personales. No hay que esperar que ciertas cosas las pida un juez. Puede solicitar quién ha ingresado esa información, cuáles fueron los movimientos, desde qué IP ingresaron a su cuenta bancaria, y no necesariamente requerir esperar que lo haga el OIJ, porque eso es un proceso muy engorroso. Hay que empoderar al usuario. Ante estos delitos, el consumidor puede acudir a interponer la denuncia al OIJ y buscar asesoría bajo la Ley 7472 de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Las entidades bancarias, por su parte, aseguran que brindan la seguridad respectiva en sus sitios web y proveen de insumos a los clientes para evitar que sean víctimas de estos delitos. Tenemos una gran diversidad de herramientas a nivel bancario que lo que hacen es brindarle al cliente una seguridad prácticamente a su medida. Lo que ocupamos es que aprovechen esas seguridades que son gratuitas para que mitiguen esta incidencia. Las de seguridad se tienen que hacer de oficio por las entidades bancarias. No se puede dejar a la decisión del consumidor si adquiero un seguro tal vez de fraude, ¿verdad? Que ahorita es voluntario, sin embargo, hay como que informarle al consumidor la necesidad y lo importante que es un seguro contra fraudes. El tema de los mensajes, dándole aviso de las transacciones que se están realizando, no puede ser opcional. En la unidad de delitos bancarios del OIJ se detectaron en julio 202 casos de falsos funcionarios, en agosto 136 y en septiembre 24. Sobre las otras dos modalidades, han venido en descenso. Las lluvias del fin de semana ocasionaron 12 reportes por afectaciones y se tuvo que albergar a dos familias en desamparados.
Las fuertes lluvias durante la tarde de estos días provocó al menos 12 reportes por anegación y posibles riesgos el fin de semana. Producto de las lluvias del día de ayer, la Comisión Nacional de Emergencias atiende 12 eventos en diferentes sectores del territorio nacional, de los cuales 4 fueron por problemas de inundación, por saturación de sistemas de alcantarillado en la zona de Desamparados. Tuvimos incidentes principalmente por solicitudes de inspección a viviendas en riesgo, a infraestructura en riesgo o por problemas de deslizamiento. De acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias, se mantienen los comités de emergencias vigilantes por las precipitaciones que se puedan presentar durante estos días. Además, por las lluvias del sábado y domingo, se habilitó un albergue temporal en San Juan de Desamparados con 2 familias para que este lunes realizaran la inspección. El Comité Municipal de Emergencias habilitó un albergue temporal en San Juan de Dios de Desamparados con 2 familias en espera de que un geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias el día de hoy pueda hacer una valoración de riesgo en las viviendas que habitan para ver si pueden retornar a sus viviendas el día de hoy. Y los Comités Municipales de Emergencia pues continuarán con algunas valoraciones que quedaron pendientes del día de ayer. Por el momento las condiciones serán similares con la tarde muy lluviosa debido a la gran humedad provocada durante las mañanas. 5:53 PM, nos vamos hasta Cartago, específicamente el sector de Taras, ingreso y salida de la provincia Brumosa. Estos vehículos que ustedes ven ahorita sin moverse son los que se dirigen hacia San José. En condiciones más fluidas los que ingresan hasta la provincia de Cartago. Está muy oscuro ya a esta hora en Cartago y también se reportan condiciones lluviosas, carretera mojada y resbalosa para que tengan precaución. Hacemos una pausa comercial, enseguida volvemos. En el campo internacional, detenidos en Hong Kong por llevar el rostro cubierto en manifestaciones ante nueva normativa que lo impide. Adiós estrés. Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. Córtelas usted también. Y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular, que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito, con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular. 50 años trabajando por su bienestar. Para que los vecinos no tengan que ir tan lejos a buscar productos de canasta básica, para darles un servicio de comida a los trabajadores. Mi nombre es Juanita Varela Soto. Logré abrir mi soy pulpería en Cuadrante Surquí, con el financiamiento de Banca para el Desarrollo. Para promover la inclusión financiera, para contribuir a la reducción de la pobreza. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INAH. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Vamos a jugar! ¡Vengan a la actividad! Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. Adiós estrés. Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. Córtelas usted también. Y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular, que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito, con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular, 50 años trabajando por su bienestar. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. Si tiene préstamos en colones, esta información le interesa. De inmediato le mostramos en pantalla la tasa básica pasiva, 5.65%. Así se mantiene este indicador económico utilizado como base para los préstamos en colones. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. En Hong Kong se registraron los primeros arrestos por la ley que prohíbe cubrirse el rostro durante manifestaciones. Ni gases lacrimógenos ni leyes. Nada hace dar marcha atrás a los manifestantes en Hong Kong.
La policía ha detenido este sábado a las dos primeras personas por violar la normativa antimáscaras que entró en vigor el día anterior y que impide ocultar el rostro durante disturbios, en marchas de más de 50 ciudadanos y en concentraciones de más de 30. Ambos han sido puestos en libertad bajo fianza y no pueden salir de la región autónoma. En lugar de calmar los ánimos, el veto ha provocado una indignación traducida en fuegos y artefactos explosivos. La tensión ha llegado el domingo a cuarteles militares de China, en donde uniformados han advertido a la multitud de que estaban infringiendo la ley cuando apuntaban con láseres punteros al edificio. Antes, decenas de miles de personas desafiaron a las autoridades saliendo a las calles enmascaradas. Las manifestaciones del domingo también se han visto alentadas por el uso de munición real por parte de la policía, que ha dejado dos heridos durante la pasada semana. Pekín está incrementando la tensión y ha condenado estos actos, calificándolos como un comportamiento próximo al terrorismo, una advertencia de que puede endurecer su respuesta. La revuelta por una propuesta de ley, finalmente anulada, que hubiera permitido las extradiciones de Hong Kong a Pekín, se ha convertido en una reivindicación de los derechos y libertades en el territorio autónomo. Un fallecido en Ecuador por las protestas ante el anuncio de la subida del precio de los combustibles. La crisis en Ecuador se cobra su primera víctima. Según el Ministerio de Salud, un hombre de 35 años ha muerto atropellado en la provincia de Azuay, al sur del territorio. Fuentes oficiales han indicado que el vehículo huía al ser agredido por comuneros que mantienen bloqueadas las vías públicas. La ambulancia no pudo socorrer al fallecido debido a ese cierre. Los indígenas del país andino están siendo los más activos en las protestas que comenzaron el pasado jueves por la subida del precio del combustible decretada por el presidente Lenín Moreno. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Y a pocos kilómetros de la capital, un grupo ha optado por dar un paso más. Está decidido la marcha para Quito. No vamos a decir a qué hora, no vamos a decir ni cuándo, pero luego solamente dirigentes de comunidades, solamente dirigentes de las organizaciones, nos vamos a reunir para planificar. El presidente, que el mismo jueves impuso el toque de queda, ha ofrecido este domingo diálogo, pero parece que sus palabras no son suficientes para aplacar los ánimos. A las marchas previstas sobre Quito hasta el martes se añade la suspensión de las clases en la sierra por los problemas de acceso. Dos estadounidenses y un británico fueron anunciados como los Nobel de Medicina por sus búsquedas de curas para enfermedades como el cáncer. Los médicos estadounidenses William Kaelin y Greg Semenza y el británico Peter Radcliffe han sido galardonados de forma conjunta este lunes con el Premio Nobel de Medicina. La Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska ha decidido otorgar el Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2019 de forma conjunta a William Kaelin, Sir Peter Radcliffe y Greg Semenza por sus descubrimientos sobre cómo las células sienten y se adaptan al oxígeno disponible. Según la Asamblea, gracias a sus estudios, los tres médicos allanan el camino en el desarrollo de nuevas estrategias para combatir la anemia, el cáncer y muchas otras enfermedades. Hasta aquí las noticias, gracias por acompañarnos. Ahora los dejamos con Seis Hermanas y lo invitamos para que a las 8 de la noche no se pierda nuestra edición estelar de noticias. Muy buenas tardes.